canastita, se para en la esquina y dejan circular la canastita con la ofrenda. Muy bien, dos voluntarios, para, adelante hermana María Elena. Otro voluntario para recoger la ofrenda. Adelante hermano. Salmo 23, cantemos con gratitud. Salmo 23 y recogemos las ofrendas. Adelante hermanas, ayúdenos para empezar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra recibida, porque ahora sabemos que tenemos un propósito y que podemos iluminar la vida de quienes hoy viven en tinieblas. Gracias porque un día nos sacaste de las tinieblas a la luz. Que estas ofrendas puedan ser usadas para llevar tu palabra a más personas. Multiplícalas y bendícelas, y que nuestros hogares siempre haya lo suficiente para compartir con el que tiene necesidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano, acá. Sí. Sí, faltaba alguien. Bien. Tomen asiento, hermanos. Este soy yo. Sí. Estita. Estita. Tomen asiento, hermanos. Anuncios. Anuncios. El discipulado mañana, ¿dónde va a ser? Pues en tu casa, ¿no sabes? ¿No sabes, no? Bueno, entonces, en casa de la hermana Mari, mañana 6 de la tarde con nuestra hermana Mari, martes 6 de la tarde con nuestra hermana Lucy, miércoles 6:30 con la hermana Orquídea, jueves con la hermana Ivonne, 6 de la tarde, y viernes con nuestra hermana María Elena, levante la mano hermana María Elena, 7 de la noche con nuestra hermana María Elena. Muy bien, recuerden que esta semana completamos el estudio de Isaías 53, estamos terminando Isaías 53 y luego va a haber un receso de una semana. Entonces no falte esta semana porque la otra no va a haber discipulado. Esta semana es la buena. ¿Otro anuncio? Hermanos, en esta semana procuren completar su pago para el aniversario o por lo menos confirmar su asistencia al aniversario. En cada grupo de discipulado hay una persona que está llevando la lista o directamente con nuestra hermana Amalia para anotarse para el aniversario. Con, levante la mano, hermana Amalia. Nuestra hermana Amalia. Gracias, hermana. Con ella para el aniversario, 7 de octubre, nuestro aniversario. Muy bien. Puestos en pie, vamos a terminar con el Salmo 23. Perdón, vamos a terminar con la bendición pastoral. Y después de la bendición pastoral, podemos despedirnos saludándonos unos a otros. Oremos. Que nuestro amado papito, en su dulce bondad, nos cubra con su paz, nos impulse con su gozo, nos dirija con su amor. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Amado Padre, con esta bendición salimos de este lugar plenamente conscientes de que tú has iluminado nuestras vidas para plenitud.
Solamente tenemos que ver con claridad hacia dónde está tu luz. Guíanos en esta semana, permítenos disfrutar del discipulado en esta semana y permite, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Buena semana. Nos vemos en el discipulado.